Y hoy en esta tarde vamos a hablar de un tema del cual vienen unas palabras que el mismo Jesús nos enseñó, del cual estas palabras las repetimos quizás diario, quizás una o quizás dos veces por día. Pero muy pocas veces le hemos puesto atención a la profundidad de estas palabras que Jesús dijo dentro de la oración del Padre Nuestro. No es el tema, el Padre Nuestro no es el tema, pero va dentro de la oración lo que en esta tarde vamos a hacer. El tema que toca compartir con cada uno de ustedes tiene por título: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y esa es la segunda petición que Jesús hace en la oración del Padre Nuestro para cada uno de nosotros, porque acordémonos que sus discípulos, sus apóstoles, fueron los que le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, vamos a leerlo del texto bíblico de la palabra de Dios. Y después de ahí vamos a partir. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11 y versículo 12. Esta parte que Jesús nos enseñó
Santo. Haz de manifiesto en cada uno de los corazones de mis hermanos y en el mío también, para que podamos saborear la palabra de esta noche y para que podamos tener frutos de esta palabra en esta noche, porque la palabra de Dios nunca es el de él. Pero si nuestro corazón está preparado para recibirla, se va a dejar. Prepara nuestro corazón, Señor. Prepara nuestra mente. Ayúdanos a que todos los problemas que traemos en esta tarde podamos dejarlos, no hablados, sino dejarlos a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que en esta tarde todas las emociones negativas que traemos las dejemos no en la casa, no allá afuera, sino a los pies de la cruz de Cristo Jesús, para que en esta tarde, por tu palabra y por tu poder, podamos salir libres, Señor. Podamos salir libres, Señor, porque tú lo dijiste, si el Hijo nos da libertad, seremos verdaderamente libres. Y en María nos encomendamos a tu intercesión también, para que tú seas la intercedora de esta noche, de cada uno de mis hermanos.